Lo bueno es que cuando Francisca toma vacaciones, también de alguna manera la tomamos nosotros. Esa vacación, ese descanso. Nuestros estudios lo van a agradecer muchísimo. Porque cuando Francisca habla, su voz es como el mar. ¡Marea! Es una broma. Francisca, es una broma. Citando Neruda, me gusta cuando calla, piececito de niño. Nunca me gustaba la poesía. Francisca, estamos bromeando, ¿eh? Es una broma. Francisca. Acabo de cerrar un evento contigo. Y tú, retírate. Están pidiendo. Acabo de cerrar un evento contigo. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Es el circo de los Tachuelas, no sé si te sirve. Mira, pa' qué date esa vez. Pero si la quieren de los Tachuelas, ¿qué digo? No. Mientras... ¿Qué digo? Si habla con el mar. Habla con el mar. Todo sirve. Sí. Todo sirve, cariño. Todo sirve. Sí. Sí. Baja el número de la mujer barbuda. Tengo una mejor. Tengo una mejor, sí. Ya, tengo. Sí, no, es un número nuevo. ¿Cómo se es llama? Un número nuevo. ¿Cómo se llama? Es la mujer zapallo. ¡Ya! La chica es espectacular. La chica es espectacular. Perdón, a mucha honra mi zapallo. Ya, ya. Sí. ¿Para sí. Bueno, cuándo la quieren? Primero de noviembre, perfecto. Para Halloween matamos. ¿Y cómo se llama el número? La gran calabaza. La gran calabaza. A ver, perdón, yo lo voy a decir a la gente. Que nada que ver, esta porque voy a buena, subir arriba para que vean buena. Que yo no soy una gran calabaza. Mira, mira. A ver, estoy negociando dos pasadas. ¿Sabes? Esta es la primera. La dos pasadas. La primera es gratis. Y súper flaca. La primera más técnica. Sácate el gran angular porque la quiero que se le vea completa. Y esta después chica de es como mí. La droga. Saca la palmita. Palmita. Me ayuda con la palmita, pues. ¿Ah? Es Francisca Merino. ¿Ya? Una mujer especial. Sí, claro. Me dice, ¿cómo es pesadez? Ninguna pesadez. Mujer ya. Especial, como algo ya, bonito. Especial, claro. Me ayuda con la palmita. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Francisca Merino. Ino, Ino. Una mujer especial. Al, al, al. Es Francisca Merino. Ino, Ino. Al parecer está tomando mucho vino. Ah, Ino, Ino. Yes. Francisca Merino. Ino, Ino. A ella yo le daría igual. Al, al. Es un clásico televisivo. Ivo, Ivo. Ivo. Y cuando será el día que cambie y mejore y se vuelva una mujer un poco más agradable para todos nosotros que la soportamos a diario, sobre todo yo que la tengo al lado, porque más que especial es una mujer desagradable. Francisca Merino, Ino, Ino, una mujer especial. Al, al. Y qué bueno que se va. Ah, ah, va. Ojalá para siempre. Ah, sí. Muy bien. Francisca le ponen su camisa de fuerza. Y al hospital psiquiátrico. Francisquita se la llevaron. Muy bien. Bravo. Estoy sumamente preocupada por las votaciones. ¡No! ¡No! En no. Caso, en caso de temblor, nos resguardamos debajo de Francisca. En caso de temblor, oye, nos resguardamos debajo de Francisca con calma. Sánchez, en caso llega de temblor, a perder tú y JB Queraltó y Cocolizo que han despedido. Y se lo digo yo. ¿Pero por qué le echan la culpa a nosotros? A ver, Francisca, hay temas más importantes, hay un tema país. Hubo un temblor de 5.5. No nos importa tanto las votaciones. En caso de temblor, amigos, nos resguardamos debajo de Francisca. Hemos predispuesto. Déjala. Prevención de riesgo ya habilitó un lugar debajo de los muslos de Francisca. Francisca, qué bonita pierna. Con la gordura. Francisca, no, no. Él está dando un pésimo ejemplo que es justo en tercer lugar. Es justo. Tercer lugar. Francisca, tercer lugar, amigo. Francisca, estás con bonitas piernas. Hay que la abren. Sí. Deja mis cosas tranquilas y sigue para allá. ¿Tuenda? Oye. Se tiene un... ¿En serio? Ahí hay un... ¿Qué? Mira, mira bien. A ver. Esa idea mía... Mira, ya te voy a dar cuenta. Esa idea mía o falta ahí una... Un rebaje. Ahí falta un rebaje. Ahí. Falta
urgente ahí una podadora. Pensé que me había equivocado yo, pero no. Perdóname, estoy bien debiladita, así que no vengáis aquí. Por favor. Por 1,5 millones por función. Porque es demasiado sacrificio. Pero lo mismo de la Maldonado. Lo peor de todo es que corte directo. A mí me gustaría ser Shakespeare en la Católica. ¡Ay, corneta para él entonces! Si yo me pongo a trabajar en esta obra de teatro, no voy a hacer Shakespeare. Voy a ganar mucho dinero, probablemente. Pancha, la corneta es para ti, te está tocando. Pancha. Ya te habías olvidado de ella. ¡Ay, ya me corté! ¡Reconócela! Oye, tengo corneta todos los días. ¡Laurita Prieto! ¡Para que la recuerdes! Yo hago bien, lo tengo bien. ¡Olorosa, olorosa! No está muy aseada. Francisca Meirino, ¿pediría por función la suma de...? 1,5 millones por soportar a la Maldonado. No, lo peor de todo es que serían amigas. Acuérdate, íntima. Sí, serían íntimas. ¡Repite, corneta, entonces! ¡Corneta doble para Pancha Meirino! Sí, por favor. ¡Acuérdate de ella! Hace tiempo que no la veías. ¡Olorosa, olorosa! ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que no tengo sexo? ¡Ya! ¡Instrumentos musicales! ¡Olorosa, olorosa! Pero la ¡La corneta primorosa! ¿Cuántas quieres? Quiero más. ¡Olorosa! Podría tener una doble corneta. Sí, otra corneta para Pancha. ¿Qué es tu miedo? Yo pido. ¿Terminaste con la cortina? ¡Y se ganó la corneta en la cara! ¡Le bajo la corneta por todos los lados! Se pega en el colon. No, por lo tanto, se produce un estreñimiento del colon. Y ahí tú te aprietas. Una y no dejas que el aire ni salga ni entre. Te la diagnosticaré y después te denuncia. Una mezcla de alcohol con pastillas tranquilizantes, lo que provocó en toda esta zona del cerebelo un daño parcial, lo que hace que tenga este comportamiento propio de una persona imbécil. Por favor, el aliento caca a otro lado. Continuamos, esto todo tiene una respuesta científica. Si bien tengo un problema en la lengua, fue producto de un calcetín que me traí y que no me he podido sacar aún. Bueno, vamos a continuar en la noche. A la madrugada. Se equivocó en la preposición. Exactamente. Bueno, en el sobre decía la noche. En la preposición, entonces. En el sobre decía la noche. En Denante lo dijo muy bien. En la noche. Danilo, ¿qué vas a hacer con la calor? Estoy cuidando el calor. Lo que continúe, Juan Pablo. El humor, buen guiño humor. Continuemos. Buen guiño humor. Sin el trufia. Sigamos. Felipe. Buen guiño humor, Gloria Benavides. Muy buen guiño humor, Maiten Monstruo Negro. Muy buen guiño de humor, Desideria. Muy buen guiño de humor, Mandolino, versión femenina. Muy buen guiño de humor. Continuemos. Ay, de todo. Es que no hice nada, solamente soy yo. Pancha, impresionante. Yo y una loquita entrevistando, no me apareció nada. Pero lo que sí es una loquita. Una loquita. Yo, perdóname, vi una loquita simplemente. Nunca volverás a las teleseries. Nunca. ¡Qué personaje! Hoy en el Teatro Alcalá, desde las 10 de la noche. ¿Qué pasa la noche? Tú cállate, no. Tú quédate calladito porque tú has actuado en puras porquerías. Así que quédate callado. Payasito. Yo no siento, abuelito. También. No han desprestigiado los dos. Yo vi el Caleuche y me encantó. Una película. No la has visto, no seas mentirosa. La vi. No la vi. ¡Ay, Felipe Esqueroso! Chino, tú ir a acostar con mi tío Jaime Aguirre. Fue payasito. Payasito. Uy, ¿por qué hizo esa cosa? Me calenté, tío. Me calenté, tío. ¡Qué ordinaria! ¡Ay, ay, ay!
Se cumple.